Bienvenidos a Perspectiva 180 grados. Gracias por acompañarnos en esta emisión de miércoles 19 de junio. Ya se siente la presencia de la primer tormenta tropical, Alberto, en el norte del estado de Puebla. Cambia radicalmente el clima y justo de eso le estaremos hablando en los próximos minutos. Pero antes de esto hablaremos sobre la información local que ha sucedido en estas últimas horas en Jicotepec, para ser específicos, en la biblioteca o en las bibliotecas que conforman la Dirección de Bibliotecas Municipales de Jicotepec, que continúa implementando este programa conocido como el programa Mochila Viajera y Círculos de Lectura. Con estos, los niños y jóvenes conocen los servicios bibliotecarios y fomentan su interés por leer, situación que, pues bueno, cada vez está quedando más de lado. Resulta que, pues obviamente, la tecnología está aventajando a estos lugares en los que, pues antes se consultaba en los libros que eran de uso público. Ahora, pues bueno, con el internet esto está quedando un tanto de lado, pero aparte de esto hay diferentes actividades como los círculos de lectura, entre otros, que todavía no le restan vigencia a las bibliotecas. Y también con esto platicarle que con motivo de Día del Padre, niñas y niños de las bibliotecas municipales de Jicotepec que elaboraron manualidades y detalles que aprenden a realizar gracias a las actividades de los círculos de lectura y este programa Mochila Viajera, en donde pues los pequeños estuvieron realizando diferentes actividades, manualidades, que como usted sabe, el domingo pasado fue el Día del Padre. Estos pequeños llegaron a su casa con un detalle para sus papás. Y bueno, entrando ya en el tema que le platicaba sobre este cambio de clima, fíjese usted que ya las autoridades municipales están realizando actividades de prevención. Se recomienda estar pendiente solo de la información oficial, eso sí es importante, y evitar arrojar basura o escombros a los canales y pues ríos naturales que atraviesan y circundan Jicotepec, debido a que a lo largo de esta semana se prevé la llegada de la tormenta tropical Alberto en el Golfo de México, lo que estará provocando lluvias intensas e inundaciones. Así que el Ayuntamiento de Jicotepec informa que a través de la Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología, se trabajó en el desasolve de canales para evitar estancamientos o montículos de tierra que obstruyan el paso del agua. En este sentido, se exhorta a la población para evitar arrojar basura, llantas o desechos en calles, alcantarillas, canales, ríos, arroyos o manantiales, ya que tales objetos podrían impedir el flujo del agua y ocasionar desde encharcamientos hasta inundaciones que pongan en riesgo a las familias que viven en zonas aledañas. Asimismo, es importante aclarar que escarbar o rascar la tierra puede ocasionar el debilitamiento de muros al grado de provocar grietas y colapsos, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de acciones, mismas que el personal de la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos estará identificando para prevenir los daños. Finalmente, se le recuerda a la población los números 764-764-0142 de la Dirección de Servicios Públicos, 764-764-2142 de Protección Civil y Bomberos y el 911 de Emergencias Puebla para compartir cualquier reporte relacionado con las afectaciones por la temporada de lluvias, así como para permanecer atentos a los avisos meteorológicos que emitan las autoridades y fuentes oficiales. Y bueno, en este tema, continuando con este tema, pues es necesario tomar medidas para evitar las afectaciones por las lluvias que habrá
ojalá pocas, en Jicotepec, advierte Protección Civil. Las medidas de seguridad deben tomarse al transitar por las calles y caminos a fin de evitar accidentes por riesgos climáticos. Con relación a las alertas por los sistemas meteorológicos actuales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional sobre la temporada de lluvias y ciclones tropicales que ya inició, y de acuerdo con el análisis realizado por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, se informa que pues durante estos días el país se verá afectado por la primer tormenta tropical, misma que ocasionará lluvias fuertes, muy fuertes e intensas, actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y caída de granizo. Por lo anterior, se reitera a la ciudadanía en general el implementar las siguientes medidas. Uno, extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales debido a posibles deslaves o caídas de material de arrastre. Dos, durante las fuertes lluvias, evitar cruzar cauces de río, arroyos, vados y zonas bajas, ya que pueden ser arrastrados por el agua. Con anterioridad deben buscar rutas alternas. Tres, al transitar por la calle, alejarse en lo posible de los muros, árboles, cables de luz y espectaculares en riesgo de caer. Cuatro, reportar árboles o postes inclinados a la unidad de protección civil correspondiente. Cinco, identificar lugares seguros para resguardo de la población que se vea afectada por los efectos del sistema meteorológico. Seis, en caso de conducir algún vehículo, extremar precauciones al circular. Y siete, fomentar un plan familiar de protección civil y la mochila de emergencia con lo más indispensable en caso de tener que evacuar. Tome usted esas medidas, esas precauciones en caso de que, bueno, salga sobre todo a carretera o que salga por caminos vecinales, por trabajo, por cualquier motivo. Tome usted estas precauciones en los próximos días. Y en materia de salud animal, déjeme comentarle que también el Ayuntamiento de Jicotepec está trabajando a través del área de bienestar animal. La Dirección de Salud invita a la población de la cabecera a esta jornada de esterilización canina y felina. Realiza el preregistro de tu mascota en las oficinas de la Dirección de Salud y acude el día de la jornada según lo indicado. La fecha, ya ve usted, es el próximo 27 de junio y la jornada de esterilización iniciará a las 10 de la mañana. Hay un preregistro, ya escuchó usted, acérquese a la presidencia municipal y registre a su mascota en el área de salud. Y bueno, en otras noticias, déjeme platicarle que pues una persona fue detenida en la unidad habitacional Fobiste en la salida sur de Jicotepec, ya esto ubicado en la Junta Auxiliar de San Isidro. Marco N., de 42 años de edad, la persona que usted ve en pantalla, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jicotepec como un presunto responsable de haber agredido con arma blanca a una persona de la tercera edad, por lo que fue trasladado al C2 para determinar su situación jurídica. Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Fobiste, lugar donde arribaron paramédicos y la unidad de la Cruz Roja, delegación Jicotepec, para brindar los primeros auxilios y trasladar a la víctima al Hospital Integral de Los Perales para recibir atención médica tras presentar heridas en la cabeza, mano y brazo derecho. Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía para que en caso de ser víctima de algún delito por parte de esta persona, realice su reporte al 764-764-0777 de la Policía Municipal. Esta persona fue detenida por participar en un hecho posiblemente constitutivo de delito y se presume inocente hasta que la instancia competente no declare lo contrario. Y en más actividades de este ayuntamiento, pero ahora en el área ganadera, a través de la Secretaría de Gobernación, el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Jicotepec sostuvo una reunión de ganaderas y ganaderos de la zona con representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural Puebla, donde los productores expusieron sus inquietudes
y necesidades ante la época de sequía y las afectaciones que esta provocó a los productores de ganado. Por su parte, las autoridades se comprometieron a trabajar en la integración de propuestas para un plan en beneficio de la comunidad ganadera, agradeciendo la apertura del gobierno del estado de Puebla y al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que este sector de la Sierra Norte sea escuchado y tenga acompañamiento para enfrentar las adversidades. Y en otras noticias, como resultado de las gestiones a través de la Secretaría de Bienestar Municipal, 144 productoras y productores de café, cítricos y hortalizas de Jicotepec recibieron certificación por capacitarse en el buen uso y manejo de agroquímicos en el campo, a cargo del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA. La capacitación contribuye a que los campesinos cuiden su salud y la de sus cultivos, incrementen sus conocimientos y la productividad de sus predios. Y en otra información, como parte del trabajo final de las materias de grupos y convenciones e infraestructura turística, las y los alumnos de la capacitación en turismo del nivel bachillerato del Centro Escolar Licenciado Guillermo Jiménez Morales llevaron a cabo la tercera Feria de Pueblos Mágicos de Oaxaca, a la que asistieron los regidores de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, así como Protección Civil de Jicotepec, Calpulalpan de Méndez, Huautla de Jiménez, San Pedro y San Pablo Tepozcolula, San Pablo Villa de Mitla, Mazunte y Juquila fueron los pueblos de los que aprendimos más sobre su gastronomía, costumbres y tradiciones a través de esta exposición que los jóvenes alumnos del Centro Escolar Licenciado Guillermo Jiménez Morales tuvieron la oportunidad de presentar en este interesante festival. Y a propósito de tradiciones y a propósito de turismo, pues bueno, Jicotepec está a punto de conmemorar un año más en honor a Juan Techachalco, pero con motivo de esta tradicional fiesta de la Xochipila, se hace extensiva una invitación a vecinas, vecinos y público en general a una faena que se realizará en este centro ceremonial. La faena está programada para dar inicio mañana jueves 20 de junio a las 6:30 de la mañana. Usted se puede incorporar a esa hora o un poco más tarde. Obviamente entendemos que hay que llevar a los hijos a la escuela, hay que hacer labores en el hogar y pues a lo mejor no sea posible estar en punto de las 6:30, pero sí en el transcurso de la mañana usted se puede incorporar a las labores de limpieza, remoción de escombros en esta faena previa a las fiestas tradicionales de la Xochipila. Y bueno, una recomendación más, se nos adelanta aquí la imagen, de una vez la hablaremos, de esta época de lluvias que el ayuntamiento le sugiere a usted. En esta época de lluvias debe usted tomar algunas medidas para prevenir daños, como pues bueno, hay que barrer con mucho cuidado, evitando caerse, tropezarse, las azoteas y mantenerlas limpias, esto para que no se tapen los desagües. Hay que asegurar objetos que puedan salir volando, como láminas, las tapas de los tinacos, cualquier objeto que pueda volar con estas fuertes ráfagas de viento que seguramente vendrán con esta primer tormenta tropical. Y pues bueno, no hay que cruzar ríos ni arroyos durante estas épocas en las que hay creciente y pues aparentemente el río o el arroyo por arriba está muy tranquilo, pero hay corrientes profundas que son las peligrosas, que lo pueden a uno arrastrar por varios cientos de metros y pues provocar alguna herida grave o la muerte. Tenga usted mucha precaución. Y bueno, aprovechando que estamos hablando sobre Jicotepec, pues también hablemos de las actividades de la presidenta municipal Lupita Vargas, quien pues bueno estuvo nuevamente en la ciudad de Puebla y desde ahí comentó que
el compromiso del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se demuestra con hechos. Firmamos el convenio de colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva para la instalación de las unidades de atención a la mujer y los centros para el desarrollo de la mujer, donde se apoyará y orientará a las mujeres víctimas de violencia, con el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Trabajamos en equipo para brindar atención especializada a las mujeres. Y ya en Jicotepec, Lupita recibió la invitación del rector de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, el doctor Conrado Castro Bravo, para asistir a la ceremonia de clausura de las licenciaturas e ingenierías 2024 que se llevará a cabo este fin de semana. Mantener la comunicación con las instituciones educativas es fundamental para acompañar a las y los jóvenes en cada época de su formación académica. Recordará usted que, pues bueno, ya estamos en época de graduaciones, inclusive algunos estados de la República adelantaron las mismas por dos motivos importantes. Uno, las altas temperaturas, la intensa sequía que se dio en varios estados de la República. Y dos, también lo adelantó con motivo de la llegada prematura de estas tormentas tropicales, ciclones y temporada de lluvias que pues también pone en riesgo a los alumnos cuando se trasladan de su casa a la escuela y viceversa, y también por supuesto ponen en riesgo su estancia en las instituciones educativas, ya que pues algunas escuelas tienen techados de lámina que representan un riesgo por las ráfagas de viento, también por supuesto que es peligroso, riesgoso con estas ráfagas estar en una institución, en un aula que está forrada de ventanas con cristales, y pues de ahí que algunos estados, algunas entidades están adelantando las clausuras. Jicotepec es la excepción porque no tenemos estos dos riesgos, pero sí ya están iniciando los periodos de graduación. La UTEX es ejemplo de ello. Nos vamos a una pausa y regresamos con la información de corte nacional. Hablaremos más profundamente sobre este tema de las afectaciones que ya está ocasionando esta primer tormenta tropical en México. ¿Es posible detectar el cáncer de mama sin contacto y sin dolor? Así es como esta empresa mexicana lo está logrando. Thermi es un dispositivo que a través de la termografía y la inteligencia artificial detecta anomalías mamarias. La termografía es una tecnología que puede detectar temperaturas anómalas a distancia. Esto significa que no es necesario hacer contacto ni experimentar dolor durante la exploración mamaria. ¿Pero por qué es tan importante que la detección del cáncer de mama pueda hacerse sin contacto? Actualmente, 15% de los casos de cáncer de mama se detectan en mujeres menores de 40 años, que cuando por fin pueden tener acceso a una mastografía, la enfermedad se encuentra en fase avanzada. Con Thermi, mujeres de cualquier edad pueden detectar cualquier anomalía mamaria sin importar la densidad del tejido. Hasta la fecha, Thermi, fundada por Enrique Hernández y André Merino, ha realizado alrededor de 5.000 pruebas a pacientes en el país en alianza con Fucam. Thermi tiene una sensibilidad del 94% y busca llegar a más mujeres con la apertura de su primera clínica en la Ciudad de México. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. El Centro Ceremonial Xochipilla es origen y destino de Jicotepec. En el solsticio de verano, los jicotepequenses y nuestros visitantes llevamos ofrendas de luz, flores, música y danzas en honor a su guardián, Huantechachalco. Acompáñanos a agradecer las bondades de la tierra
y pedir por buenas cosechas en la fiesta patronal de San Juan Bautista, Xochipilla 2024, Patrimonio Cultural de Jicotepec y del Estado de Puebla. Te esperamos este 22, 23 y 24 de junio en Jicotepec, el pueblo más mágico de Puebla. Acuario y Estética Canina, La Ilusión. Lugar donde encontrarás casas, camas, accesorios para peces, perros, gatos y pájaros. Alimento Royal Canin, Proplan. Además contamos con servicio de estética canina y vacunación. Visítanos en calle Juan Escutia, número 103, Colonia Centro. Teléfono 764-1602. Regresamos a perspectiva 180 grados y fíjese usted que la escalada de violencia en el país pues ya está afectando varios rubros, entre ellos el comercio en el estado de Michoacán, para ser más específico. Se dio esta situación, fíjese usted que el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha suspendido la inspección de aguacates y mangos en el estado de Michoacán, luego de que el pasado fin de semana dos inspectores estadounidenses fueran agredidos en el estado. Esta medida fue confirmada en un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en México, que subraya la prioridad del gobierno de proteger a su personal en territorio mexicano. En su comunicado, la Embajada de Estados Unidos explicó que para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, hemos suspendido las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán hasta que hayan resuelto los problemas de seguridad. La embajada especificó que esta suspensión está dirigida exclusivamente a Michoacán y no afecta a las inspecciones en otros estados mexicanos, donde las operaciones continúan sin interrupciones. Además, la acción no bloquea las exportaciones actuales de aguacate o mango a Estados Unidos ni detiene los productos que ya se encuentran en tránsito. La suspensión se da en respuesta a un incidente reportado el fin de semana donde inspectores de Estados Unidos fueron atacados durante un bloqueo llevado a cabo por presuntos comuneros. Este acto de agresión llevó a las autoridades estadounidenses a frenar temporalmente las importaciones de aguacate mexicano, medida que fue confirmada el lunes por la embajada. Esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias, destacó la embajada en su comunicado, aclarando que la suspensión no se debe a cuestiones de plagas o enfermedades agrícolas. Comenzó a aplicarse desde el pasado 15 de junio y podría extenderse por un par de semanas. Así, estos problemas o daños colaterales que la situación de inseguridad en México está provocando, y obviamente son millones de toneladas las que se exportan, tanto de mango como de aguacate, de México a Estados Unidos. Se frena la producción agrícola, es un perecedero, por tanto esto puede representar mermas muy fuertes para los productores de mango y aguacate, y todo por pues estos problemas de inseguridad que se están suscitando en Michoacán, por poner un ejemplo, pero hay otros estados donde están las cosas muy similares o más desatadas aún, como es el caso de Guerrero. No terminan los crímenes políticos en la República Mexicana. Un crimen más, ahora a un presidente municipal electo. Este presidente electo pertenecía al municipio de Copala, Guerrero. Su nombre es Salvador Villalba Flores, capitán retirado de la Secretaría de Marina. Él fue ultimado a balazos la madrugada de lunes, informó la Fiscalía General del Estado. El homicidio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de San Pedro Las Playas, en la zona rural del puerto. Villalba Flores viajaba en un autobús que fue interceptado por sujetos armados en un vehículo. Los agresores
agresores obligaron al chofer a detenerse, abordaron el autobús y dispararon fatalmente al alcalde electo. En el ataque, una mujer también resultó herida. Salvador Villalba provenía de la Ciudad de México y se dirigía a Copala tras haber sostenido varias reuniones en las instalaciones de la Secretaría de Marina. Villalba había ganado las elecciones del 2 de junio para la alcaldía de Copala por el partido local México Avanza. La Procuraduría ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado contra el marino en retiro. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales acudieron al lugar del homicidio para realizar las investigaciones pertinentes. Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos en la región. El pasado 29 de junio de 2023 fue encontrado el cadáver con huellas de tortura de Jesús González, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en Copala, un día después de haber sido secuestrado. Jesús González era un amigo cercano de Salvador Villalba y su asesinato motivó a Villalba a postularse para la presidencia municipal de Copala y pues ahora es ultimado a balazos. Se entiende que ya lo venían siguiendo, ya venían tras sus pasos y pues lo ultimaron a balazos en el autobús en el que transitaba. Y bueno, hay más noticias, pero esta es una buena noticia. Recordará usted que el pasado viernes hablábamos de la desaparición de Ceci Flores, que en su trayecto de México a la ciudad de Querétaro perdió comunicación con su familia y esta preocupación motivó que se activara una ficha de búsqueda. La noche del lunes 17 de junio platicábamos justo eso en ese espacio informativo. Ceci Flores, líder del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, fue encontrada en un refugio de seguridad en Querétaro después de estar desaparecida por más de 10 horas. Las autoridades tuvieron que forzar las puertas del refugio para poder entrar y localizar a la activista. La desaparición de Ceci Flores había generado gran preocupación y movilización entre sus compañeros de búsqueda y las autoridades. Tras horas de incertidumbre, finalmente fue localizada en el refugio de seguridad de Querétaro. Las circunstancias que llevaron a su desaparición aún no han sido detalladas. El gobierno del estado de Querétaro emitió sus primeras declaraciones asegurando su apoyo a Ceci Flores y confirmando que será trasladada a Jalisco. El secretario de gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz, informó que la activista ya está en condiciones de ser dada de alta tras recibir atención necesaria. El hallazgo de Ceci Flores ha sido un alivio para su familia, amigos y los miembros del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El gobierno de Querétaro se ha comprometido a brindar todo el apoyo necesario para su traslado y bienestar. Este evento subraya la continua lucha y los riesgos que enfrentan los activistas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en México. Ceci Flores es una figura destacada en la búsqueda de desaparecidos en Sonora y ha dedicado su vida entera a encontrar a aquellos que han sido víctimas de desapariciones forzadas. Su trabajo es una fuente de esperanza para muchas familias que han perdido a sus seres queridos en circunstancias similares. La noticia de su desaparición temporal y su posterior hallazgo destaca la precariedad y los peligros a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en el país. Y bueno, hablemos de lo que está aconteciendo en materia climática en gran parte del país. Y bueno, es la llegada de la primer tormenta tropical a México, denominada Alberto. Antes de eso, bueno, justo con eso hubo algunos ya daños, platicábamos el lunes pasado de daños en Chetumal, calles inundadas, Cancún, los accesos inundados, varias colonias, varias unidades habitacionales sin luz y bueno, los daños y los estragos siguen haciéndose vigentes. Se ha cerrado a la navegación todos los puertos del Golfo de México, así como del Caribe, para evitar accidentes, incidentes por las fuertes ráfagas de viento que trae consigo esta tormenta y por supuesto el alto oleaje que será una consecuencia del mismo. Y ahí en Chetumal
Las intensas lluvias provocadas por este fenómeno climatológico causaron la caída de dos estructuras de acero. Es la fotografía anterior, por favor, en las obras del puente del Tren Maya allá en Chetumal la mañana del día de ayer. El incidente se registró en los trabajos correspondientes al tramo 7 del Tren Maya en la entrada de la ciudad, cerca del complejo de seguridad C4. Según el primer reporte, la pesada estructura colapsó sobre un vehículo Nissan tipo estaquitas. Afortunadamente, y a pesar de la presencia de varios trabajadores en la zona al momento del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales. Las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando los daños para garantizar la seguridad en el lugar, en primer lugar, y en segundo, pues continuar con los trabajos de construcción del Tren Maya. Y ahora sí nos vamos con esta tormenta tropical que pues genera vientos de hasta 65 kilómetros por hora y lluvias torrenciales en varios estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el primer ciclón tropical de la temporada 2024 se ha formado en el Golfo de México, trayendo consigo vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y lluvias torrenciales en diversas regiones del país. El centro del ciclón se ubicó a 250 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 300 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas. Las autoridades han alertado a la población de estos estados para que tomen precauciones ante los posibles efectos adversos del fenómeno meteorológico. La amplia circulación del ciclón está generando lluvias intensas a puntuales torrenciales en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Las precipitaciones podrán provocar inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos en las zonas afectadas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil. Es crucial evitar salir de casa si no es necesario y tener preparado un plan de emergencia familiar. La formación de este ciclón marca el inicio de la temporada de huracanes en la región, por lo que se espera una vigilancia constante y la emisión de alertas tempranas para minimizar los riesgos y proteger a la ciudadanía. Y compartimos con usted un mapa de la República Mexicana. La siguiente imagen, por favor, para que usted vea cuáles son los estados más afectados por este fenómeno meteorológico, que pues puede usted ver, es Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, por supuesto, todos los estados de la costa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. También obviamente está el estado de Puebla. Nosotros recordará usted que estamos en el norte del estado y por tanto nuestra cercanía con Tamaulipas y Veracruz pues hace que sea muy similar la afectación por este fenómeno meteorológico. La ventaja es que, por supuesto, estamos en la Sierra Madre Oriental, misma que nos protege en gran medida de las fuertes rachas de viento y también de que las tormentas sean muy intensas. Aún así, se prevé que el clima cambie dramáticamente, ya lo estamos sintiendo. El día de ayer y el día de hoy realmente lo disfrutamos porque después de largas semanas de espera y de intenso calor, es ya muy cómodo salir y sentir ese fresco tan tradicional de Jicotepec. Pero bueno, la temperatura irá descendiendo y la intensidad de las lluvias se hará constante. Esto se une a la presencia de tormentas eléctricas y en algunas partes del estado habrá granizo, por lo que le invitamos a usted a tomar sus precauciones. Si no necesita salir, no lo haga, sobre todo a carretera o sobre todo a los estados de la República que usted vio marcados en rojo en este mapa, porque en estos próximos 3 días estarán muy afectados, severamente afectados por esta tormenta tropical que pues traerá estragos, ya está generando estragos en el sureste del país, como usted ya lo vio, en ciudades enteras
y pues este fenómeno viene hacia acá. Hay que tener cuidado, tener precaución, y si tiene usted familiares en la costa del Golfo de México y también de las costas del sureste, del Caribe, pues esté usted en contacto con ellos y sugiérales tomar precauciones, porque en esas costas es donde se hará más evidente el daño por el paso de esta tormenta tropical. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos. Le recordamos que mañana la programación habitual de este medio de comunicación, y yo lo veo el próximo viernes con más noticias aquí en Perspectiva 180 grados. Mi nombre es Heriberto Carballo Aguilar, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión. Usted lo merece. Econosuper le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos.